crisis. I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Estamos de vuelta. ¡Ey! Que estamos en el largo. Sí. Pensaba que era el corto. No, estamos en el general. estamos aquí de nuevo para seguir viviendo este DRX contra FanBlast Phoenix. Por el momento, los europeos quedan la sorpresa ganándole en el mapa de elección de DRX 1-0 y ahora a confiar en el Fracture. Bueno, la sorpresa. Ahora, que éramos unos cuantos que estábamos votando por DRX, ¿eh? O sea, por FanBlast Phoenix también lo digo, ¿eh? Uri, que ahora de repente. ¿Quién creías que iba a ganar el Haven? DRX. Ah, DRX. ¿Entonces es sorpresa o no? DRX, no, se me estaba creciendo un poquito ahora, no pasa nada. En fin, que sí, que ahora el Fracture, mapa de selección, tienen una situación en la que deberían, sin duda, te queremos, Uri, no te mueras, por favor, no, deberían ganar, efectivamente, después del amplio registro que tienen el Fracture, después de que sí que es cierto que al final, bueno, todas las estadísticas de DRX al venir de su región, como decíamos antes, son positivas. En el caso del Fracture, lo han jugado solo dos veces, son muy positivas, pero claro, todavía está pendiente de ver qué nos encontraremos ahora. Estamos viendo las estadísticas de Arby a lo largo de la temporada y la performance en el día de hoy. Y bueno, no ha estado nada mal lo que ha hecho Arby con Jett en el mapa de Haven. El problema es que en el lado opuesto estaba un tío llamado Shao con Fate, que lo ha hecho un pelín mejor que él y ha sido protagonista para cerrar el partido. Tenemos ya a los agentes de este mapa de Fracture y tenemos Chamber y el Nano en el lado de DRX. También lo que venían utilizando, ¿no? A priori diría que no hay cambio de composición. Sí que tenemos el caso de Shader, pero de todas maneras no varían demasiado las composiciones. Y particularmente destaca en este caso DRX, que tiene una composición muy agresiva, doble duelista. Voy a decir doble duelista, Uri, me da igual lo que me digas. Para mí Chamber es duelista. Doble duelista, doble iniciador. Y eso les lleva también, se corresponde en este caso, con una amplia ventaja de éxito en la defensa, donde tienen en el Fracture un 81%. Diría que es la en misma composición, la que tiene DRX, diría que es la misma composición que jugaba Optic Gaming en el Fracture, con Chamber, Neon, Keio, Brimstone. Diría que es la misma, o si no es la misma, varía un agente. En la composición que tenía Optic Gaming, el que fuera campeón de la primera Masters del año, pero el mapa que ya va a dar comienzo no es la misma porque está Fate y en aquel entonces no estaba Fate, ¿no? Pero por lo demás es exactamente igual. Llega la entrada agresiva de Arby, pero Ardis que le vuela la cabeza con el Headhunter. La Open Kill que la firma FanBlast Phoenix, 5 para 4. Quiere dominar el site DRX, pero Ardis que sigue defendiéndose también lo quiere hacer el bono de Shader, pero Stax que le acaba eliminando con la Ghost. Es un 4 para 3. La Spike todavía no ha sido plantada. La defensa que de momento tiene la ventaja, que deberá usar a su favor, a esperar a Zipan y atacar. Y ojo con Mako, ¿eh? Cuidado con Mako, las balas de pintura que son buenas. Ardis que saca la triple ya en el global de esta ronda. Apertura, Mako que le tumba. Otra más para Mako, no. Es Vaz quien le acaba eliminando con el Headhunter. Que finalmente Vaz se queda solo Mako. Uno para una hora, se gira, pero Angel que remata la kill. Se quedaba sin munición Mako. Y Angel que cierra la ronda de pistolas para los intereses de FanBlast Phoenix. Pero han estado a punto de conseguirlo. Si no fuera por esa falta de balas, podría haber hecho la épica. De todas maneras, ya partíamos de un FanBlast Phoenix que pese a los tambaleos en los últimos instantes de la ronda, en que no sé hasta qué punto han estado descoordinados, no diría tanto, sino que estamos hablando de unos rivales al frente que son especialmente temibles. Y sí que es cierto, una cosa que me da la sensación que podríamos empezar a ver, sobre todo en este mapa, es que FanBlast Phoenix ya esté mucho más preparado de cara a estas ansias de Arby por generar espacio, la manera en que entra a los sites, la tremenda rapidez ahora potenciada encima con Neon, ahora ha sido contestada por Ardis. Veremos hasta qué punto pueden limitarlo de nuevo. Forzada ahora por parte de DRX, ¿eh? Forzada para los coreanos. Y ya vuelve. Vuelve ya el Nano. El carrilito de la muerte. Llega el dash, se interna en el site. Hay mucho barullo y no me entero de nada. Pero el site que ya lo ha dominado el conjunto coreano, que va a poder plantar la Spike. Se está jugando prácticamente en retake el conjunto de FanBlast Phoenix. Así que esa utilidad generada en el site de momento está pendiente de Siru. El apresar las balas de pintura, qué bien lo acaba de hacer FanBlast Phoenix para limpiar finalmente hasta Axe, que al menos ha plantado la Spike. 5 para 4, el tormento para limpiar las próximas, las zonas cercanas a la zona central. Llega la aparición tenebrosa, la 9, no nos ha quedado, niega la visión.
Fanblast Fénix que consigue una kill más porque Ardis acaba con Baz. Mako que se defiende, acaba con Angel. Pero Ardis que saca la doble. Es un 4 para 2. A ver cómo lo hace ahora el conjunto de Direx. Llega la apertura. Zipan que saca una kill más sobre C. Se queda solo Mako. Nuevamente en el 1 para 4. Balas de pintura, disuasorias. La spike que va a ser defusada sin oposición. Mako que va a caer en combate. Triple para Zipan. Segunda ronda para Fanblast Fénix. Pues tú lo decías, el retake que venía precedido por todo ese uso de utilidad en el site. Toda esa presión ha sido tremendamente exitoso. También teníamos a los jugadores de Fanblast Fénix sacando partido en esta segunda ronda, en la que recordemos que DRX había forzado, ¿eh? DRX quería ganar y ahora tienen que hacer una eco. Y eso, bueno, les deja a Fanblast Fénix con la posibilidad de llegar al 3-0 al marcador sin mayor complicación. Chao, Seider y Zipan, eso sí, con una Spectre que de todas maneras saben utilizar muy bien. Sí, bueno, esta ronda, salvo que empiecen ya en el mood de Haven, de eco tras eco, esta ronda debería ser para Fanblast Fénix, debería ser la tercera para el equipo europeo. Y DRX que ahora en una eco se lo va a tomar con un poco más de calma, intentando avanzar por aguas, a ver a quién se encuentran, pero parecen con la idea clara de volver a entrar en el punto de B. Sí. Eso sí, la defensa, cuidado porque se está orientando para el conjunto de DRX, podría hacerse con el arma de Seider y cuidado que no hagan más daño del que deberían ahí. Arby que ya se ha infiltrado, no ha sido localizado. Seider que no se imagina ese posicionamiento. Vas que le caza la cabeza, Ardis llega con el dash y ahí está. Arby con la frente, acaba con la vida de Seider, 22 puntos de vida que le restan. No se va a quedar con el arma, se lo va a dropear a Zest. 5 para 3 al retake jugando Fanblast Fénix con dos hombres menos. Tienen dos armas, esto pinta mal. Stax se saca la kill con la Freddy, acaba con Shao, Zest hace lo propio con Zipan. Se queda solo Angel, no me lo podría creer, ¿eh? Una Flawless en una Echo sería espectacular. Angel que está a full vida aguantando en la zona central. Va a tratar de mantener esta banda, la va a intentar guardar bajo cualquier coste y se va a pirar de la acción. Va a ser la primera para DRX. Increíble que DRX en la segunda ronda te haga una forzada, no consiga prácticamente nada, pero después en la ronda eco que debía hacer a continuación, de repente se marca una Flawless, también potenciada en este caso, y esto hay que remarcarlo. Mala lectura de la defensa, estaban todos orientados para A. Eso ha permitido que DRX pueda hacerse con el site antes de que la defensa pudiera tener información. También tiene delito con doble, bueno, con esa fade, con alguna otro tipo de utilidad, poder conseguir algún pusheo, algo más de información, pero bueno, en cualquier caso, él no tener información les ha penalizado muchísimo. Y empezamos ya con el mood de Haven. De eco en eco. Se viene. Pues sí. Se viene, se viene. No va a ser una eco ahora por parte de Fanblast Fénix. Va a ser una ronda pues con las armas que ha podido mantener de la ronda anterior DRX, triple Spectre, doble arma tier 1, una Phantom y una Vandal. Y siguen insistiendo en querer entrar en el punto de B. Otra vez haciendo malla sobre el mismo site. A ver si esta vez le sale de la misma manera. De momento, el retake que llegará. Angel que ni la ha visto venir. Arby que saca la primera. 5 para 4, ventaja numérica para el conjunto de DRX. Stax que ahora sí consigue escapar con vida. Obviamente con el CM de anular lo tenía todo de cara para evitar que le hubiera cualquier tipo de habilidad. Shao que lanza el tormento para limpiar el side, no va a ver a nadie, pero es que está jugando prácticamente todo el mundo desde la lejanía. Tan solo Ardi para defenderse en la torre. Las balas de pintura que pueden ser buenas, pero Bad acaba con la vía del sueco. 5 para 3, ventaja numérica para DRX. Es Seider quien acaba con la vía de Bad ahora, recorta diferencias. 4 para 3, otra más para Ardi con el tour de fuerza acá con Erby. Quiere una más y la consigue Shao. Es un 3 para 2, le da la vuelta a la ronda como si fuese una tortilla de patatas en el conjunto de FPX. Apertura de Mako que se defiende con Spectre. Quiere una más, falla la bala con el tour de force, el bueno de Ardis que ha caído finalmente a manos de Mako, quiere tocar a Spike Seider pero no lo consigue, 52 puntos de vida que le restan, le viene corriendo Mako, va a ser la segunda ronda para los coreanos que empatan el mapa. Eso sí, pierden dos armas que no han podido llegar a salvar por defender hasta el último segundo esta zona de plante. Así que DRX tampoco puede hacer tanto. Bueno, ¿qué pasa? Que ya tenía bastante acumulado de antes y ahora mismo tampoco tiene mayores dificultades para poder comprar en la próxima ronda. Aquí me sigue preocupando bastante. Lo veíamos en la ronda previa, lo volvemos a ver ahora cómo el conjunto de Fanblast Fénix deja a uno de los defensas, cada vez uno distinto, en la zona de tower. Y si fuera el caso de Ardis, te diría, vale, bueno, lo puedo entender, puede llegar a utilizar el TP, pero dejan a otros agentes que se ven completamente acorralados. Ardis, que ahora va a ser el encargado de defender en la torre, con la Judge en manos, va a tener a Angel, que le va a dar el soporte como jugador más cercano. El slow, la marca registrada que la va a lanzar en la subida de la cuerda, se protege la espalda.
Y ahora diría que es la primera ronda en la que DRX se lo quiere tomar con un poco más de calma, ¿no, Emma? Y ahora sí que tenemos un Fanblast Fenix que pone a Ardis en la zona de Tower, así que a priori debería tener esa vía fácil de escape, no es tan arriesgado, pero cuidado que todavía no está claro que DRX quiera seguir haciendo mella en el side de B. A priori estándar, para evitar que después de todos los pusheos que han hecho en B, se confíe demasiado Fanblast Fenix y les pushe por A main hasta encontrarles la espalda. Vamos a ver por qué de nuevo se reorientan para entrar en el punto de A. Llega de nuevo el carrilito de la muerte del bueno de Arby, que llega dasheando y le vuela la cabeza a Ardis. Es que ni con una Judge le puede parar. Doble para DRX porque también está sacada la kill sobre Angel. Es un 5 para 3 con cierra telones, doble Sheriff y una Phantom para intentar jugar el retake complicado para Fanblast Fenix. Sí. Ahora mismo, con todo, con ese poquito arsenal, es complicado, pero deberían sacar un par de bajas como mínimo para poder salir un poco más airados. De hecho, Shader es quien ni lo intenta, ¿eh? Fíjate dónde está Shader. Yeah. Shader se desentiende por completo, va a intentar guardar esa Phantom, mientras Xiao y Zipan van a tratar de mermar la economía de los coreanos. Xiao con la Sheriff aguantando desde la cantina, el cuchillo le va a suprimir y Mako que le suprime también la cabeza. Vaya volada de cabeza de sesos, Bad que acaba con Zipan, solo Shader que sigue aguantando en A. Tranquilito, el danés va a guardar la Phantom, va a ser la tercera para DRX. Y aquí es donde entra la capacidad de respuesta de Fanblast Fenix. Ven que les están haciendo constante bullying en B. Esta ronda última no la cuento demasiado, si es la eco, pero de todas maneras están sin capacidad de respuesta. Cuando se encuentran también en full buy, se están comiendo el side, está abriendo espacio Arby con ese corredor y ahí llevándose los primeros mano a mano. Así que en este caso Ardis tampoco se te pegaba tiempo para poder evitar precisamente que se lo volviera a ganar. Todas las veces Arby está matando en Tower sin ninguna dificultad. Sí, sí, que viene con el tira al carril, stun, dash y chao. Es que ni con una judge, es que ya habían puesto la judge en torre porque veían que estaba haciendo lo mismo y han dicho, me pongo la judge y lo mato. No, no, es que ni así, es que ni así. Le ha dado un perdigón de la judge y da gracias. Ronda en la que ahora quiere cambiar la ubicación de DRX. Primero se farmean el orbe de antena y veremos si deciden entrar en el site de A. Y lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. El carrilito de Arby llega dasheando. Está Shao para defenderse detrás del carril. Y va Zistax que pasa en la escoba. Caen Zipan y Shao. Es un 5 para 3. Vaya recital. Estamos viendo de DRX ahora. El acechador que es bueno. Angel aturdido y cegado acaba con Arby. Pero finalmente va a atacar con la vía del ucraniano. 4 para 2. Al retake jugando Fanblast Fenix. Viene Seider por la espalda. Qué bien Mako limpia esa posición. Se queda solo Ardis Operator en mano. Va a guardar el arma. Va a ser la cuarta para los coreanos. Increíble lo que está haciendo de X desde el ataque, después del constante patrón generado en B, cuando ya tienes al rival completamente obcecado con este Sai, ¿qué puedo hacer para defenderlo mejor? ¿Qué podemos idear para contestar? Pues bueno, voy y te ataco por antena, te pillo en A completamente desprevenido y eso equivale a una victoria fácil de nuevo para DRX. Va a intentar guardar el arma, pero es que le vienen a comer por tres lados diferentes. Cierra la bala, lo intentan con el Headhunter y acaba con Cés. Cuidado, cuidado con Ardis, que ya ha sacado tres armas. Va a guardar el Operator finalmente. Cómo se ha defendido, cómo se ha revuelto el bono de Ardis para mantener el Operator, ¿eh? Igualmente, la manera de ir a por él, sabiendo que tenía Operator, sí que es cierto que fallaba la primera bala, pero en cualquier caso, también facilitaba el segundo pique, se llevara la segunda baja. Bueno, sí, ha hecho daño, bien por él puede hacer un poquito más de mella, pero tampoco DRX tiene muchas dificultades económicas ahora mismo. Y sobre todo, era importante que consiguiera salvar esa Operator de cara a esta próxima ronda, en la que el resto del equipo tiene que hacer eco. ¿Qué pasa? Que tenemos a Angel con Sheriff. Angel con Sheriff es peligro. Es peligro. Aparte y hay definitivas. Operator Glass Cannon Hero para Ardis. Definitivas, porque sí, diría que Zipan tiene el cierratelones también. Hay tres definitivas, cuidado. Así que es una ronda en la que, obviamente, a pesar de tener la compra que tienen, es viable. Para Fanblast Fenix, tiempo muerto para plantar esta nueva ronda, porque desde la full buy de DRX, bueno, de hecho es que desde la eco, ¿no? Después de la forzada, desde ese momento, DRX está arrollando a Fanblast Fenix. Completamente. Además, ahora, sabiendo cómo han ido las ecos, las semicompras en este enfrentamiento, no dudo
prácticamente que Fanplas Phoenix quiere ver cómo puede llegar a ganar esta próxima ronda. Es el golpe de efecto quizá que viene necesitando para poder evitar la fuerza arrolladora con la que está llegando DRX en sus ataques, especialmente potenciados, como decíamos, por ese Arby abriendo espacio en B y por los cambios de patrón que hemos visto sobre el mapa de Fracture. De momento, tres defensas en el side de B que estarán especialmente atentos a la típica internada rápida. Pero claro, DRX puede volver a hacerles la jugarreta. Tres jugadores orientados para defender en B. Pero el bueno de Arby, que tiene una idea bien totalmente diferente. Se stunea a sí mismo, quiere jugar agresivo, va con la sobrecarga. ¡Ay! Y ahí está el canciller Palpatine, que consigue la primera, la segunda que es para Bad. Vaya barrida, vaya limpieza en el punto de A por parte de DRX. Va a llegar el plante de la Spike al retake jugando el conjunto europeo. Pues ahora a por todas. Tendrían para poder comprar en la próxima ronda Fanplas Phoenix, si no me equivoco, la mayor parte de sus integrantes. Así que ahora mismo a intentar hacer la épica. A ver, porque intuye la posición de Ardis. Ardis que quiere limpiar las esquinas. Ha visto el teleport, sabe que puede estar el chamber por esa ubicación. No va a piquear por el momento el letón. El cuchillo que le va a suprimir le cancela la opción de teleportarse y escapar con vida. Tiene toda la información disponible DRX de hacia dónde están orientados los jugadores de Fanplas Phoenix. Quieren adentrarse ya por la zona central. Apertura, Vázquez acaba de conseguir. Quiere una más. La confirma finalmente Arby. A 7 puntos de vida se la pela. Se queda solo Ardis, que va a volver a guardar el Operator y va a ser la quinta ya para los coreanos. Inteligente Vaz también en esa situación, en no jugar demasiado agresivo, no confiarse en la superioridad numérica, porque Ardis precisamente está buscando la posibilidad de efectuar una baja fácil, me imagino, para que sus compañeros pudieran explotar dentro del site. No la encontraban, se ha gastado mucho tiempo y finalmente incluso caían los dos de los tres integrantes que restaban en la defensa. Así que otra vez un DRX completamente arrollador, esta vez, bueno, por el canciller Palpatine. Qué bueno, es que me está encantando cómo está entrando Arby. Me está encantando esa decisión, el no tener ningún tipo de miedo a ser el primero en entrar, le da igual todo. Le sienta muy bien la Neon. Sí, ya lo veíamos con estas dinámicas en el Haven con Jet, pero con la Neon están potenciadas. Sí, increíble. Como entry me está encantando Arby. Vamos con esta séptima ronda, de nuevo una octava ronda, perdón, no sé ni calcular ya. Octava ronda, de nuevo full buy para los intereses de Fanplas Phoenix. Ronda que ya empiezan a necesitar porque se está complicando su propio mapa de elección. Ojo con Ardis, intentando cerrar ángulos. Tiene al bueno de Arby jugando cerquita. Le va a lanzar el acechador Cés para conseguir la información inicial. Acechador, aturdida, falla la bala. Noscope que la quería intentar Ardis, pero Arby que la acaba limpiando. Otra vez la open kill que la firma Arby. Se cae 10 puntos de vida, pero es que le da igual. Le da igual, sigue pusheando, saca la doble. Es un 5 para 3. Otra vez limpieza del site rápida y clínica por parte de los coreanos, que plantan la Spike y tienen un post plan de 2 hombres de ventaja. ¡Wow! Tremenda fuerza arrolladora la de DRX. Otra vez lo han vuelto a hacer. Justo cuando la defensa tenía esta vez un más uno en esa idea, vuelven para B después de hacer un tanteo inicial para vigilar que no hubiera ninguna apertura. También te digo, poquitas son las… Madre mía, cuatro. Madre de mi vida. 4K de Arby favoreciéndose de la pop flash que lanzaba Stax en el smoke de Omen. Sexta ronda para DRX, que está bailando a Fanplas Phoenix. Y lo que te iba a decir, poquitas son las veces en las que el conjunto de Fanplas Phoenix intenta alguna apertura para tratar de contrarrestar esos intentos agresivos por parte de DRX, pillarlos un poco más a destiempo o como mínimo, si no tienen suerte, si no están planeando la entrada para ese side, poder pillarle esa espalda. Están siendo quizá un poquito demasiado pasivos como defensa y les está perjudicando, porque no es solo Arby, es que Arby está tremendamente potenciado por las habilidades de sus compañeros, como veíamos aquí con el acechador. Así que cuidado, mira, ahora parece que hay dominio de la zona de antena. Veremos en qué se transforma eso. Pues aquí tiene que llegar ya un cambio, ¿no? En la dinámica del partido para Fanplas Phoenix. Obviamente es una eco, es complicado que la puedan anotar, pero tiene que intentar plantear las cosas diferentes, ¿no? Jugar más agresivo, intentar cerrar mapa, intentar coger la espalda de los jugadores de DRX en según qué momentos. Ya con ese push en antena ya tienen la información de que por la zona del desierto ya no hay nadie. Pueden dar el culo a sus compañeros, saben que están en el lado opuesto del mapa y veremos si siguen jugando agresivos o se quedan más estáticos, ¿no?
Efectivamente, y ahora tienen todo para poder pararlos, ¿eh? Si los pillan a destiempo pueden hacer un destrozo. Llegaba el carrilito de la muerte a modo de fake en el punto de Beth. Estibaz que saca una doble y además se regala Bad. Esto es baneable, ¿eh? Esto es vetable ya por parte de Riot. Bad, aquí te has venido arriba, le ha salido la sangre del Cochao que acaba con su vida finalmente. El karma que se lo paga. Cés que refraguea, es un 4 para 2. La ronda que ya está vista para sentencia prácticamente. Todavía más dominante de Reyes en este primer bando de lo que lo veíamos en el bando de Haven. Parece que se va a llevar cada uno el pick del rival. A priori, como Fanblast Phoenix no cambia muchísimo en el ataque. De bando a bando en el Haven, Fanblast Phoenix ha cambiado mucho en Haven. Pero ahora me da la sensación de que ya sería mucho para remar. Igualmente, no se ha terminado el primer bando. Puede terminar despertando. Apertura, Cés que tumba a Seider, Ardis que se defiende con el Headhunter, esquiva el cuchillo supresor, le tiene el cruce stacks, está aguantando Arby desde el backside y le quieren lanzar el fragmento, lo consigue esquivar a 9 puntos de vida. ¡Vaya bala! ¡Vaya balón! ¡Vaya matutazo que le ha metido Ardis a Arby! Se quema finalmente con el Molly. Disgrace para el letón. Séptima ronda ya para los coreanos. Estaba en el cielo y perreo para el suelo, ¿eh? Primero te meto un balonazo, después piso la punta, la puntita del talón, el molly para irme yo directamente al suelo. Bueno, pues ahora lo que decíamos, ronda relativamente transitoria, eso sí, pese a estos últimos instantes en el que DRX tenía las de ganar y parece que el único al frente que está en el servidor, lo estamos viendo en pantalla, es Ardis. 11 bajas para él, pero todo el resto de sus compañeros completamente desaparecidos. 2 a 7. Otra vez las mismas sensaciones que tenía en Haven, ¿eh? Muy arrollador de RX. En aquella ocasión tenían a Shao que estaba apareciendo y salvando muchas rondas, pero ahora Shao no está apareciendo tanto y DRX lo está penalizando. 4 para 4. La pop flash, apertura, el acechador que se va a activar con Seider. Dominio del site efectuado ya por parte de Stacks, que quiere plantar la spike. Está debilitado, está mermado Seider y acaba muriendo a manos de Bath. Es un 4 para 3. Complicaciones de nuevo para el conjunto de Fanblast Phoenix. Dependen de Ardis, que llega ahora por la espalda de la zona de main, que depende de la del despiste que puedan generar sus compañeros. Bueno, cierra telones, tipan un Ardis, otra, se queda Angel que acaba con Stacks, cae finalmente Ucrania, no se defiende Cés, sacan a doble al coreano, es su mano a mano entre Cés y Ardis, sabe de su posición, sabe que viene por main, se reposiciona Cés, busca hacer la apertura, sorpresa, a ver quién gana este mano a mano. ¡Vaya bala! ¡Vaya torta le ha pegado Cés! Triple para el coreano, octava ronda para DRX. Tremendamente dolorosa esta última ronda, porque las maneras en las que parecía que Fanblast Phoenix se podía llevar por fin el retake, que entraban con ese tumbadivas creando mucho caos, Ardis también por la espalda con el Tour de Force sacando una baja esencial, y finalmente se revuelve completamente Cés en una situación en la que para una vez que no estaba dominando DRX, igualmente aparece el jugador y se lleva las bajas. Ahí lo veíamos, de hecho, tremendamente contento por haberlo conseguido. Y es una cadena de 7, creo que he visto, rondas consecutivas por parte de DRX. Buah, llega a hacer esto Arby a Zipan y Aspa que apaga el monitor, ¿eh? Ardis que se defendía también, pero Cés que sigue en racha de 5 ya para él. Ya tiene prácticamente el ataque relámpago. Triple. Triple. Es un 3 para 3, perdón. En cuanto a agentes con vida se refiere, el site dominado ya por parte de DRX. Quería limpiar la espalda el bono de Cés. Veremos a quién favorece el timing. Lo va a hacer Shao finalmente. Ventaja numérica para Fanblast Phoenix, que quiere anotar su primera ronda después de un parcial de 8. Ardis que limpia stacks. Limpia completa de Fanblast Phoenix, que anota su tercera ronda 3 a 8. Hay que sumar ronditas si quieren pelear un poco más de cara al segundo. Van a tener opciones todavía pese a la larga distancia que ya acumula DRX. Y precisamente cuando les han empezado a funcionar un poco mejor las cosas, ha sido cuando han hecho lo que veníamos mencionando, lo que les estaba reclamando, que conquistaran más el mapa, pudieran pillar la espalda, tuvieran más ojo con los timings a la hora de hacerlo, y efectivamente cuando pueden desconcertar un poco más a un ataque que está en el site tratando de defenderse del retake, esa situación, si solo derrotas, digamos, por esa zona media, se vuelve tremendamente previsible y das la oportunidad a que el rival te esté cercando desde múltiples ángulos. Última ronda antes del cambio de bando. Obviamente la compra de Fanblast Phoenix es mermada. Bueno, se ha tenido que teleportar de una el bono de Ardis, porque nada más aparecer y lanzar su setup de teleports se encontraban los morros a Herbie. Se mantiene el 5 para 5. Pues de momento 5 para 5 tranquilito, resistiendo
Entre ambos intercambio de balas no sale nadie demasiado perjudicado, solo Arby un poco despeinado y se vuelven para atrás. Habían hecho el dominio de la zona de antena, se queda Arby, eso sí, piqueando a ver si hay alguien despistado, pero el resto de sus compañeros que reciben la Nitra on call a todas luces para el 6 de B, el acechador juraría que no ha llegado a ver a nadie y no tendría información la defensa. Solo le pido a la vida que Arby acabe este bando there con la sobrecarga. Dasheando como un loco con el rayo láser. Solo le pida eso. Nos gusta, solo le pido eso, nos gusta Arby con la sobrecarga. Nos gusta, nos gusta. Llega el desde las sombras para buscar información. No va a ver a nadie en antena Angel. Rotando por las cuerdas el conjunto de DRX que quiere acabar en el punto de B donde está Seder preparado para activar su definitiva, el pozo de la víbora. No, Y van a volver a rotar tras sus pasos. Y ahora quien tiene el papel fundamental es el bueno de Ardis. Ocaso lanzado, espoteado, viene Arby saltando. ¡Oy! Zeus que acaba con Ardis, viene con el rayo láser, intenta acabar con Zipan, pero el soco que le tumba. 4-4, esto es que refraga, acaba con el ucraniano. Es un 4-3, ventaja para DRX que quiere tomar el site y viene más para lurkear. Desde CT acaba con la vía de Zipan. Tour de Force activado, otra más para Paco que tumba a Seider. Se queda solo Shao, el hombre milagro, el combate, el luchador Shaolin que la tiene que volver a cluchear. 1-4, falla la bala Vaz con el Tour de Force, lo va a intentar buscando el tab, le lanza el arma, le vacila y cierra finalmente Vaz. Novena ronda para los coreanos que cierran un bando de ensueño. Un bando llenísimo de vaciladas el que hemos visto por parte de DRX, que ahora, bueno, es que tenemos un Fanblast Phoenix que se puede ir despidiendo prácticamente, pero en cualquier caso, si quieren remar, si todavía lo veíamos en las últimas rondas, que tenían fuerzas, tenían resiliencia para continuar remando, sacar, rascar un poco más, no sé si de cara a la victoria o de cara al mental en el próximo, en el Decider, pero en cualquier caso van a necesitar de todas formas dentro de esa resiliencia también la ronda de pistolas. Le ha vacilado tirándole el arma. Es que no han parado también con el T-bagging todo el tiempo. Basba con una calentada encima porque le ha pegado el T-bag en la ronda. Hace dos rondas le ha pegado T-bag a uno en main. No me acuerdo quién era, creo que era Angel. Le ha pegado tremendo T-bag y ahora la vacilada lanzando el arma. Increíble. Increíble, Bas. Vaya calentada. Forma parte también. A mí me parece fantástico porque forma parte del juego mental, ¿no? Este tipo de cosas es el que hace que el jugador de enfrente, el que recibe todo este tipo de vaciladas, se enfade un poco, pierda un poco más los nervios, pierda un poco más la concentración y eso pueda correr también a favor de DRX. Bueno, y ahora, después de lo que ha pasado en el primer bando, Dumbros, ¿qué tiene que estar diciéndole a sus jugadores? Porque la superioridad de DRX en el primer bando ha sido, si ya me parecía muy grande en Haven a pesar del 7-5, ahora con el 9-3, o sea, es que la superioridad era muy notoria. A ver, sí que es cierto que en este primer bando tenían también las de ganar el conjunto de DRX por el tipo de composición tan agresiva, su mejor bando, y las capacidades con la Neon a la hora de abrir espacio. ¿Qué pasa aquí desde la defensa? Como estén igual de agresivos, como les empiecen a dominar zonas, a obtener las primeras bajas, aunque no tengan las mismas facilidades, esto podría terminar cayendo también fácilmente de su lado. Las Fénix, a ver, ahora ya no son tantas risas, ¿eh? Como en el mapa de Haven que se estaban riendo, ahora ya las caras han cambiado, las caras han cambiado, sí. Las caras han cambiado y tenemos las estadísticas del bueno de Ardis, que justo levanto la mirada y desaparecen, ¿no? Pues, gracias, ¿no? Pero Ardis que está haciendo muy buen partido, la verdad. Sí. Mencionado mucho a Shao, que ha sido la gran estrella de Fanblast Phoenix en el primer mapa, pero Ardis no se está quedando muy atrás. También el que tiene más posibilidades de escapar, ¿no? En el momento que se te tira la avalancha de antílopes encima, es Ardis quizá el que puede tener más esa segunda oportunidad. Pero desde luego el resto de agentes se ven un poquito más en pañales. Sí, sí. Es que las entradas que estaba haciendo el bueno de Arby, él ha intentado buscar la kill, ¿no? Igualmente en un par de ocasiones, pero no, la fortuna no, la diosa fortuna no estaba de su lado. Y eso que Arby tampoco está destacando tanto en frags, pero la manera de abrir espacio para su equipo es absolutamente brutal. Está siendo increíble lo de Arby, la verdad. Arranca la ronda de pistolas del segundo bando. No hace falta que digamos que Fanblast Phoenix necesita ganarla para intentar tener ligeras más opciones, ¿no? Fanblast Phoenix que se mantiene calmo, esperando una agresiva, quizá con el aroma, ¿no?, de esa potencialidad agresiva que tiene el conjunto de DRX desde la defensa, pero no va a ser así, ¿no? Se mantienen sus posiciones, eso sí, muy orientados para el site de B en esta defensa.
Mientras tanto, la Spike se va para A, así que cuidado que podrían tener el plante fácil. Ardis que está intentando hacer un poco de ruido en Arcade, centrando las miradas de hasta 4 jugadores de DRX. En A está tan solo para defenderse Bass, que tiene su setup de teleports. Estaba vigilando antena. Va a rotar Ardis. De hecho, Ardis no creo que se espere la posición de Bass. Saben ya de que la entrada va a ser en el punto de A, aunque se mantiene el 5 para 5. Momento, cuidado que todavía este retake precisamente es tremendamente peligroso. Es lo que más debería temer FunPlus Phoenix, los retakes de DRX con la composición y las ansias con las que viene. Y fíjate porque va, sigue esperando en antena, llega el mano a mano entre Chambers y finalmente Ardis, que se va con una advertencia, va a rotar por la tirolina, por las cuerdas, para jugar este postplan con el resto de sus compañeros. Viene DRX ya intentando dominar ya la zona de main, llega la carga de relé de Arby, también va a intentar hacer el dash, haciéndole espacio, está con una, está Arby con la segunda, es una triple por parte de Arby, es una más para FunPlus Phoenix, doble también para los europeos. Stax está intentando cerrar ángulos, jugando en el ofangle, la Spike tocada y hasta la mitad, se queda solo Ardis, 4K de Stax a 22 puntos de vida que prevalece, décima ronda para DRX. Pues efectivamente, retake efectivo. ¿Por qué? Porque al final el retake es la situación en la que más se simula lo que estábamos viendo desde el ataque. Tienen que volver a dominar el site y han entrado como lo harían en el ataque. Todos a una, generando mucho caos, haciéndose fuertes dentro de ese caos y finalmente el bueno de estas que ponía las últimas balas. Ardis ahí al final wifeaba un poco, pero en cualquier caso es que ya era un 2 para 3, ya estaba realmente complicado. Bueno, creo que podemos empezar a decir que en este mapa de Fracture vuela alto FPX, ¿no? Sí. Porque veo imposible la remontada. Sí. A ver, tanto como imposible, ¿no? Pero ¿qué estamos hablando? ¿De un 3% o 5% como mucho de posibilidades? Estamos hablando de posibilidades. De 1% de posibilidades y 99% de fe, ¿no? Porque vamos, lo de DRX está siendo escandaloso en este mapa de Fracture, que solo tiene 2 registros, pero es que tiene un 100% de win rate, es que claro. Bueno, pero es que todo, si nos ponemos así, todos los mapas tienen un 100% de win rate prácticamente, claro. Menos el bueno, ya no, en Haven, menos ¿no? Haven. Ha perdido ya el invicto. Stax, Poplash, apertura, acaba con Angel y no acaba con Ardis porque el letón, pues mira, se metía en las escaleras, en aguas y aguantaba con vida. Pero ya tiene la ventaja numérica el conjunto coreano. Ardis que lo va a intentar nuevamente, ahora sí, cae a manos de Stax, 4 para 3. Poplash busca una nueva apertura. De momento no se va a encontrar con nadie más. Zipan y Shao localizados. Tienen el cruce. Mako en la apertura. Localizado por Zipan. Le pega una bala en el pecho. Se mantiene Stax. Lanza el fragmento. Gana tiempo. 30 segundos por delante. Y sigue insistiendo en entrar en el punto del conjunto de FunPlus Phoenix. Zipan al shift. Bueno, al shift acaba con Stax. Es un 3 para 2. Viene corriendo. Vázquez llega también en la cobertura para dar soporte a Mako, que está aguantando debajo de las cajas. Kill de Mako, que era una más y la consigue. Doble para Mako. Un décima para los coreanos. Bueno, siendo la eco para FunPlus Phoenix, ya había cumplido su papel. Zipan recogía el aspecto. Daba todavía un poco de miedo al jugador a la hora de poder llevarse una tercera baja. Pero finalmente la defensa, que ya estaba evidentemente congregada en este side de B, han podido terminar con ellos sin problemas. Así que bueno, ahora es cuando viene el momento clave, ¿no? Es una ronda en la que se la debería llevar FunPlus Phoenix. Si pierden esto ya, bueno, en fin, cuidado con el metal de cara al segundo map, al decider, quiero decir. Pero después de esta ronda, en la próxima, que ya será armas contra armas, contando con que esta la gane FunPlus Phoenix, la siguiente ya debería ser ronda de partido. Contamos que esta la gana, ¿no? FunPlus Phoenix. Sí, sí, es lo que digo. Contamos con ello. Sí. Vale, vale. Porque yo cuento con que va a ganar DRX también esta. Tiene que ganar. En el caso de perder, no es solo evidente que se va a perder ya el mapa, se va a dar por completamente perdido, sino que también me preocupa mucho el mental de cara al decider. El Breeze, ¿eh? Qué miedo me da el Breeze. Porque es uno de los mapas en los que una Viper genera más diferencias, puede ser más diferencial. Y Suijetsu con Viper en Breeze era Jesucristo. Bueno, Suijetsu en todos los mapas, ¿no? Es Jesucristo. Sí, sí, pero en Breeze es donde uno de los mapas en los que más brillaba Suijetsu. Y creo que FunPlus Phoenix puede notar un poco, ¿no? Un poco más su ausencia. Obviamente nos estamos anticipando. ¿Puede remontar obviamente este mapa FunPlus Phoenix? Sí, pero las opciones son remotas, son muy remotas. Claro, y tenemos a un Seider que es el que peor va del equipo actualmente, como mínimo en tema de KD, y eso también le puede alimentar un poco las dudas sobre sí mismo si quizá aún no ha tenido la oportunidad de generarse confianza.
Llega el movimiento agresivo de Dierks en la defensa. La doble carga de relé de Arby. Emako que saca la primera. Se defiende Van Vlasemix. Fénix es una doble y una 4K por parte de los europeos. Vasquez se queda como único integrante con vida con el Headhunter. 85 puntos de vida. Apertura y Shao que cierra la ronda con la triple. Ronda que anota FunPlusFénix. Gana la fulva y controla la bonus, pero solo guardando dos armas. Y la casa efectiva, la pizza que estaba tratando de generar DRX, se generaban de nuevo muchísimo caos en el que, como decía, se hacen fuertes, pero prevalece, como no, esa superioridad de armas que poseía FunPlusFénix. Finalmente, sí, se ha podido llevar esta ronda. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos ronda de partido. O sea, es que si pierden esto ya se elimina cualquier posibilidad, cualquier 1% de posibilidades de remontada prácticamente. Así que están obligados a ganar para terminar con un poco de mejor sabor de boca de cara al Decider. A ver, Ardis ahora cómo lo juega, porque está solo ante el peligro, ¿eh? Le viene Nardby, le viene también el bono de Zest. Hacía el contacto en B, Angel. Localizaba a Mako, pero siguen los 10 protagonistas con vida en esta nueva ronda. La Spike orientada en el side de A, al menos generando un ligero movimiento y extracción con el acechador, el bono de Shao. Stax localizado y vaya bala. Bueno. Vaya bala de Zipan para tumbar a Stax. Al IGL coreano, 5 para 4, que dura muy poco porque Arby tumba a Ardis. Derek, Arby, quiero decir que se avanzaba desde la zona de antena, consigue también su baja y deja el 4 para 4. Esto, sin duda, buena acción por parte del jugador, de nuevo, que incluso actuando en solitario también te ganan los mano a mano. Así que ahora, cuidado que se van a encontrar a Abbas en la zona de E-Main, porque la Spike se dirige directamente para allí. ¿Qué pasa? Que a la vez Mako, muy inteligentemente, sí, está comiendo la espalda, tiene ratas ya. Ojo, ahora porque Vas puede generar la diferencia. La paranoia es buenísima. Usa el teleport, cierra telones, apertura, se ha tapado. El cierra telones que ha chocado contra la pared. Llega la apertura, Arby que tumba a Zipan, pero eso que responde es otra más para FunPlusFénix, porque Seider acaba con Arby. Se queda solo Mako, 1 para 3. Lo tiene muy complicado el controlador coreano y esta podría ser la quinta para FunPlusFénix. Una quinta que se ha estado trabajando, la ha estado cociendo Zipan con esas dos primeras bajas y que ahora no debería haber problemas. Bueno, Mako puede rascar un poco más, puede terminar de dañar, que no se regenere el mental del rival y hacer un poquito más de daño. Pero a priori me imagino que se va a quedar sin arriesgarse demasiado tampoco, buscando un tiro fácil que no, me imagino que no va a encontrar. Veremos si Mako opta por guardar la Phantom, ¿no? Sigue aguantando tranquilamente, claro, aquí en Dish, pacientemente. Los tres jugadores de FunPlusFénix están en main, lejos de la posición de Mako, que sigue esperando a que se puedan ir, ¿no? Y no sé si va a guardar la Phantom o intentar la jugada milagro, ¿no? Smoke y cigarra Spike a falta de un segundo, no va a ser así. Va a guardar la Phantom el bono de Mako. Y ahora sí, quinta ronda que sube en el marcador de FunPlusFénix. Sí, Mako ya se le veía orientado a hacer el típico exit frag, que dices, vale, sí, estoy buscando exit frag, pero no estoy buscando exit frag, porque al final es en plan, si te me pones muy a tiro, muy a huevo, pues sí, te voy a dar la bala porque parto la confianza de la que parto, pero al final tampoco voy a ir a por ti de una manera más agresiva para encontrarla. Así que Mako finalmente que se lleva esa Phantom para esta próxima ronda, en la que vamos a tener poquita economía del lado de DRX. Pero bueno, ya sabemos cómo son este tipo de rondas en esta serie. Va a venirse, no voy a decir nada. Va a venirse una agresiva con Flash y el rayo láser de Arby, que no lo sabes tú bien. Llega la carga de relé, está aturdido todo el mundo y ahí está con la sobrecarga. Pero qué bien lo ha intuido FunPlusFénix. Zipan que acaba con Arby, saca también la kill sobre Mako, doble para el sueco. Ardis que viene en la cobertura desde la tirolina, acaba con Bad, mientras Stax con el fragmento acaba con la vía del sueco. Otra más para Stax con la Frenzy. Finalmente Seider acaba con su vida. Se queda solo Zest, 1 para 3. Ronda servida, va a ser la sexta para FunPlusFénix. FunPlus estaba preparado. FunPlus venía de saber lo que les habían hecho en la bonus y lo han repetido. En la Echo han perdido la Phantom de cara a la próxima ronda. Zest que no podía hacerse con ella y ahora pues a tratar de hacer un poquito más de daño. Pero claro, bueno, Seider que le dice que no, que se vaya directamente a la próxima ronda. Y cuidado que FunPlusFénix está consiguiendo un poquito lo que le veníamos pidiendo. No de cara, bueno, la remontada es posible, pero sigue siendo muy difícil. Lo que decía, que se está recuperando sobre todo de cara al próximo mapa. Y ahí estamos viendo, ¿no? Como entre Zipan y Angel acaban con la vida de dos jugadores de DRX y denegaban, ¿no?, esa agresiva que quería plantear el conjunto coreano de buenas a primeras con la definitiva de Neon. 6 a 11 que sube al marcador. Obviamente ahora ya llegan los problemas económicos para DRX en el sentido de que no tienen banco. Si pierden esta ronda van a volver a jugar una Echo. Mientras que FunPlusFénix ya ha anotado 3 rondas de forma consecutiva y que está teniendo un banco ya bastante notorio, todo el mundo menos Zipan, ¿no?, que está poco más renqueante.
momento se mantiene en esta zona de ratas con dominio Zamplas Fénix. También muy atentos a la zona de Inmain, pero la defensa que no termina de querer buscar en esta ocasión una posición más arriesgada. Un poquito más de respeto por parte de DRX o simplemente cambio de planteamiento en una situación en la que prefieren que sea el rival el que tengan que proponer y de momento hacerles gastar tiempo, porque dentro de un Zamplas Fénix que está acostumbrado a constantes aperturas, constantes agresivas, están también teniendo que gastar muchos segundos a la hora de comprobar, constatar que no va a ser así esta vez. Preparando ya la paranoia Angel a modo de iniciación, la esquiva va, destruye el acechador, se teleporta, aguanta con vida. Se mantiene en este 5 para 5. Llega el ocaso para conseguir la localización de los jugadores de DRX. Se defiende Arby ahora desde el interior del site. Lanza el carrilito de la muerte. Una para cada equipo. Angel que acaba cayendo finalmente a manos de Zest. Otra más para Zest. ¿Cómo está, eh? ¡Qué mapita que se está marcando el bueno de Zest! Aris que la acaba tumbando. Mako que se defiende. Vaya doble. Vaya doble también de Mako. Se queda solo Shader flasheado, spoteado, aturdido. Y está Stele limpia. Duodécima para los coreanos. Que van a contar con 6 puntos de mapa. Pues 6 puntitos de mapa para ellos, 6 oportunidades para que se puedan llevar la ronda adelante. Mako en esta ocasión también doble baja, fundamental para frenar la cometida. Y encima de cara a esta próxima ronda van a contar también con el ocaso. ¿Qué pasa? Que el ciclo de definitivas podría terminar de permitir que Zamplas Fénix rascara algunas rondas más, porque de momento tiende a su favor. Si consiguen ganar sin invertir demasiado en esta próxima ronda, es posible que puedan rascar más de 2 rondas de cara a antes de cerrar el mapa. They are so dead. Tour de Force activado y a Angel que le vuelven a volar el pecho. Es que Angel no aprende, ¿no? No juega con duelistas y sigue siendo el primero en entrar al site. Mako que acaba también con Ardis y esto que se puede acabar aquí. 5 para 3. Zipan, el encargado de ahora ser el protagonista. Acaba con Bass. Le cae la cortina de humos. Lanza el sache, la apertura, saca la doble. Quiere una más. Lanza el cierra telones. Tiene que huir como sea de la posición el jugador de DRX. El cierra telones que finalmente no sirve para nada. Stax que tumba al sueco. Otra más para Shader volando. Viene aguantando Zeus desde el interior del site. Es un 2 para 2. Esperando a que toque la spike. Está aturdido. Qué buena carga de relé. Qué buena carga de relé. Cierra finalmente Arby. Décimo tercera ronda para DRX que pone el 1-1 en la serie. Pues claramente un DRX que estaba quizá con el pensamiento previamente a la Masters de que Fracture podía llegar a ser un pick que, bueno, que apetecía a los rivales de cara a habérselo visto solo 2 veces, solo tener 2 muestras dentro de su regional, así que dentro de sus challengers, así que sabiendo eso, han traído un Fracture tremendo, abriendo espacio Arby constantemente, generando muchísimo espacio desde el ataque, después en la defensa, con variaciones en el planteamiento, a veces más agresivos, a veces manteniéndose más atrás, y esto ha terminado de generar un caos del que se ha nutrido muy bien, lo llevo diciendo, el conjunto de DRX. Estamos viendo alguna de las repeticiones de lo que ha sido este mapa. Un mapa que, tú lo has dicho, Arby ha sido el protagonista, sobre todo en el lado atacante, con esas agresivas, con esa, bueno, ese poco miedo, ¿no? De entrar el primero en el site. Y luego en defensa, pues la ronda de pistolas que ha terminado por ser fundamental. Porque si llega a meter la ronda de pistolas Zamplas Fénix, viendo cómo estaba jugando en ataque, podría haber tenido un poco más de opciones, ¿no? Un poco más de opciones, seguro. Tampoco muchas, claro, pero un poco más. Igualmente hubiera estado tremendamente complicado. Habríamos tenido que ver un cambio de mentalidad, una resiliencia que ya venían demostrando desde el Haven, pero que ahora hubiera tenido que ser todavía más vehemente, ¿no? Así que estaba difícil aún así, pero sí, claro, la ronda de pistolas les hubiera dado un poquito más de chance. Pues nos vamos a ir al Breeze. Nos vamos a ir al Decider para cerrar este primer partido de la tarde. Lo decíamos, hoy son 3 partidos y se espera que en mínimo 2 de ellos se pudiera ir al tercer mapa. Y el primero ya cumple con ello, ¿no? Decider que va a estar el mapa de Breeze, muy buen mapa para ambos equipos. Veremos si el factor Suijetsu puede llegar a afectar negativamente a Zamplas Fénix, pero esto lo veremos después de unos breves minutos. Así que una pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora.